Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alma igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre de ciencia humana, acude a su trabajo, adorando a sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y está ese cuerpo entero, los dos así velando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que cae la noche, tu presencia joven y tu reino
adelantó a la aurora. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, subiré su victoria. Ahora los carros se han arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Extendiste tu diestra, se los trajo en tierra, guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado, los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar en que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos, el Señor reina por siempre en cada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Libre de su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria a la madre y a
Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo, se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su santo. Esta salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el prometido que tuvo a nuestro Padre de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros. Y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor.
Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y lleno de bondad, que nos has dado en San Juan María Vianney un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su ministerio, concédenos, por su intercesión, dedicar como él nuestras vidas a ganar para Cristo a nuestros hermanos por medio de la caridad y alcanzar juntamente con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, viva dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo en bendito de tu vientre, oh mente, oh vida, oh no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe
y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con los sacerdotes y diáconos colaboradores, encomendándonos a Dios, también pidiendo la bendición para todos ustedes, hermanos, visitantes, peregrinos, asistentes en esta Eucaristía. Pedimos a Dios por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano, por todos los bienhechores vivos y difuntos. De una manera especial, hoy celebramos a San Juan María Vianney, santo sacerdote, patrono de los sacerdotes y de los párrocos. Oramos por los sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales. También con mucho gusto recibimos y saludamos a la peregrinación número 24 de los laboratorios Kenner, aquí presentes, una numerosa peregrinación con mucha devoción y alegría, presentándose ante la Virgen de Guadalupe. Que Dios les bendiga en su trabajo, en su familia, en sus actividades. Saludamos a todos nuestros hermanos, radio escuchas de ESNE, el Sembrador, de California y el Bajío, que se unen a nuestra plegaria. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre, Jeremías, merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente. Porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sácame de este cielo, no vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndeme, ayúdame, Dios mío. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme, ayúdame, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya.
Perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista el que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aún quería quitarle la vida. Le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró que le daría lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Muy estimados hermanos, en las lecturas de hoy escuchamos el testimonio heroico de dos grandes personajes dedicados totalmente al servicio del Señor: el profeta Jeremías, mensajero de Dios, y luego San Juan Bautista, precursor, mártir, preparando el camino del Señor Jesús. Y con esto, el día de hoy, estamos celebrando también a San Juan María Vianney, mejor conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de los sacerdotes, de los párrocos. Recordemos, hermanos, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia a propósito de los santos. Básicamente, dos aspectos muy importantes. Los santos son ejemplo a seguir, primeramente, hombres o mujeres que practicaron heroicamente las virtudes cristianas, que respondieron fielmente al amor de Dios a pesar de las múltiples adversidades. También los santos son intercesores nuestros ante Dios Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo es
el único que nos salva e intercede por nosotros ante el Padre Dios. Luego, María Santísima, los ángeles, los santos en el cielo, también interceden por todos nosotros, caminantes en este mundo, interceden por nosotros en virtud de su unión con Cristo Jesús en el cielo. Por esto, hermanos, quiero compartir con ustedes unos datos importantes que nos edifican a propósito de la vida de San Juan María Vianney. Nació en Darly, Francia, el 8 de mayo de 1786. En esa época comenzaba todo el proceso de la Revolución Francesa y se resentía en todos los hogares esta crisis, este conflicto. Por eso practicaban su fe a escondidas. Y se cuenta que su primera comunión la recibió por la noche en un pajar. Juan María trabajaba en las tareas del campo y cuidaba rebaños. Desde muy joven expresaba que quería ser sacerdote para salvar las almas, para conducirlas a Dios. Y aún con la oposición de su padre, logró ingresar al seminario. Los formadores reconocían su virtud personal, pero en los estudios realmente era muy lento. Y después de muchas peripecias académicas y por su perseverancia, fue ordenado sacerdote en el año 1815, a los 29 años de edad. Feliz de ser sacerdote, fue enviado a una aldea perdida por allá al sur de Francia, un pueblo modesto llamado Ars. Era un lugar a donde nadie quería ir, pues era muy pobre y feo. Ahí predominaba el alcoholismo, prostitución, conflictos, desintegración de todo tipo. No había ni parroquia y, por lo tanto, un ambiente de frialdad, de paganismo, de distancia en la fe, totalmente. Ya en este lugar, Juan María Vianney sufrió y se entregó por la conversión de los pecadores, en un auténtico holocausto, con una vida llena de penitencias y austeridades. Sin embargo, su existencia fue toda una catequesis viviente. Cuando la gente lo veía celebrar la misa, lo veía detenerse en adoración ante el sagrario y pasar muchas y muchas horas en el confesionario, logró tocar el corazón de toda la gente. Muchos pecadores viajaban a la pequeña aldea para escuchar y confesarse con el padre Vianney. Su acción pastoral fue inmensa. Bautismos, entierros, visitas casa por casa a sus feligreses, la catequesis a los niños, el rezo del Santo Rosario, atención a los pobres y enfermos, con más conversiones cada día, hasta el extremo que decían: Ars ya no es Ars, se ha cambiado, ahora es Cristo Jesús el que reina en este lugar. Y a pesar de sus limitaciones humanas, de las cuales él era totalmente consciente, cumplió con la misión tan difícil que Dios le había encargado. Destacaba por su gran amor a la Sagrada Eucaristía y por su gran dedicación en el confesionario, atendiendo y atendiendo a miles y miles de peregrinos que llegaban de todas partes. Juan María murió un día como hoy, precisamente 4 de agosto del año 1859. Luego fue canonizado por el Papa Pío XI en 1925 y luego en el año 1929 fue proclamado como patrono del clero parroquial, de todos los sacerdotes, de todos los párrocos especialmente. Así pues, hermanos,
el santo cura de Ars sigue invitando a todos, hombres y mujeres, solteros, casados, consagrados, todos los profesionistas de todos los lugares, sigue invitando el santo cura de Ars para dejarse transformar, hasta santificar por el amor de Dios, a experimentar una vida nueva con Jesucristo en su iglesia, a acercarse a los sacramentos, a la Eucaristía, a la penitencia. Así es, hermanos, nos enseña que la santidad sí es posible. Sí es posible vivir los santos evangelios, los mandamientos de Dios, la enseñanza de la iglesia. Ahí está la muestra, que sí es posible lograrlo. Y esta ha de ser la mayor aspiración de todos nosotros, la aspiración cada día. Y el único camino para lograrlo es conocer, amar y servir a Jesucristo en su iglesia, auxiliados, acompañados por María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Hermanos, hoy que celebramos esta Santa Misa aquí en el Tepeyac, bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, oremos para que por la intercesión de San Juan María Vianney, Dios conceda a su iglesia el don de santos sacerdotes, alegres y entusiastas apóstoles de Jesucristo. Pidámosle para que todos los fieles católicos sean cercanos colaboradores de sus sacerdotes, ahí en su respectiva comunidad parroquial. Y desde aquí, en esta misa, bajo la mirada de nuestra Madre Santísima, saludo y felicito a nombre del señor rector de la Basílica a los hermanos sacerdotes aquí presentes y a todos los sacerdotes, a todos los señores párrocos, que Dios les bendiga cada día y nos haga santos en su Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Amén. Vamos a continuar con nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Oremos los unos por los otros al Señor y digamos juntos, te rogamos, Señor. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de los laboratorios Kenner. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los sacerdotes, los párrocos, encuentren su gozo en el servicio pastoral y como San Juan María Vianney, confirmen su predicación con el testimonio de su vida, oremos. Escucha, Padre Santo, nuestra oración. Y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres, en verdad, Señor Dios, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan María Vianney, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en tu casa. Palabra tuya. ¿Cómo?
que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan María Vianney, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir nuestra celebración, quiero invitarles, hermanos, vamos a rezar juntos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San Juan Diego, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.